Mira, nosotros somos alumnos de quinto perito contador, sección A, y nos tocó representar al departamento de Baja Verapaz. Este se encuentra situado en la región norte del país. Limita al norte con el departamento de Alta Verapaz, al sur con el de Guatemala, al oeste con el Progreso y al este con el Quiché. Antes se le conocía como Tezulutlán, que significa tierra de combate. Esto porque se lo acuñaron los españoles debido a la resistencia que impusieron los nativos en la época de la conquista. Entre sus tradiciones destacan bailes folclóricos en los que participan muchas personas de distintas edades. Uno de los más conocidos es el del venado, también el de los moros y cristianos. En 1825, exactamente 4 años después de la firma de la independencia del país, la Asamblea Nacional Constituyente determina dividir el territorio nacional en 7 departamentos, siendo uno de estos Verapaz, que para entonces aún se mantenía unida. Verapaz se le acuñó puesto que Vera es un vocablo que significa verdadera y paz, porque este movimiento fue realizado y principiado por el fray Bartolomé de las Casas y fue un movimiento pacífico. También los idiomas que se manejan es el achí, poconchí y quechí, y claro, el español. La economía de este país radica más que todo en sus cultivos, en los que resaltan los granos básicos como el frijol, el maíz y también cereales como las nueces y las manías. Uno de sus símbolos más representativos es la flor nacional, que es la monja blanca, y el ave nacional, que es el quetzal. A continuación, mis compañeros van a hablarles acerca de la gastronomía y los trajes típicos. Bueno, mi traje que presento a continuación, yo soy originaria del departamento de Baja Verapaz, y mi traje que a continuación presento es del municipio de San Miguel Chicago. Es que mi huipil representa, el color café representa las artesanías que se elaboran en cada municipio. La banda que aporto en la cintura es que representa el corazón de la tierra. En cada uno de estos colores, hay 4 colores que representan el color del maíz. El color negro, que representa el color del maíz negro, el rojo, el blanco y el amarillo. Es que nuestro mural patrio que elaboramos, es que como podemos ver, no podemos representar las frutas y los instrumentos y los cultivos de cada municipio. Entonces en nuestro mural patrio lo elaboramos como está presente por ahí, que son los parques, es que los instrumentos, los cultivos, las frutas, las comidas y las bebidas típicas que presentamos. Como vimos también a continuación con los jurados calificadores, fue el pinol y fue el atol. El pinol es elaborado con maíz amarillo, en la cual eso se elabora dorando el maíz y ir a molerlo en el molino. Y el atol blanco, que se elabora con el maíz blanco. A continuación mi compañero le va a presentar lo que significa su traje que aporta de hombre y la cascada. Yo les voy a hablar sobre el traje típico de los hombres del departamento de Baja Verapaz, el cual está conformado por una camisa blanca, un pantalón blanco, una faja roja y un delantal. El color blanco en el traje típico de los hombres significa la paz. El color blanco fue impuesto por los españoles para no perder su ubicación de los habitantes del pueblo en el área boscosa, ¿verdad? A continuación les presentaré la cascada donde se encuentra el biotopo del quetzal y los quetzales que se encuentran ubicados en el árbol. En los árboles, como pueden observar, en la cascada hay agua corriendo real. Y también de los 8 municipios que conforman el departamento de Baja Verapaz y los cuales están representados con su traje típico. Gracias.